Buenos días, banda, ¿cómo estamos? Muy buen inicio de semana. Bueno, de hecho ya estamos al ombligo, hoy es miércoles. Y bueno, hoy les quiero compartir una apreciación muy personal sobre lo que está sucediendo en nuestro país y sobre nuestro querido ejército mexicano. Los que no saben, no me conocen, pues bueno, yo soy militar, fui militar en activo, fui de servicio de transmisiones y pues conozco, estuve casi 15 años dentro de lo que es nuestras fuerzas armadas y al servicio de nuestra nación. Entonces hay algo que realmente sí me llama mucho la atención y me llega a molestar, porque el hacer que nuestro querido ejército haga funciones de policía cuando no era lo que debía de ser de acuerdo a lo que nuestras leyes y reglamentos dicen, pues como que no va, pero bueno, se tienen que acatar las órdenes que se dan y pues así es esto. Pero también, pues obviamente yo estoy viendo desde la perspectiva ya como un ciudadano civil, aunque siga siendo militar, aún después de que deje la tropa, dice por ahí un poema que muchos de nuestros camaradas militares conocen, pues no dejas de sentir ese cariño y ese amor por tus compañeros de armas y por la institución. Así es que, pues, realmente el hablar sobre el gesto mexicano, pues es hablarlo sobre una institución de tradiciones, una institución donde la formación de los ciudadanos mexicanos, pues es completa. No cualquiera, pues, tiene la vocación de servicio y no cualquier ciudadano, pues también es apto para poder entrar a ser parte de las Fuerzas Armadas o de la Marina o la Armada de México, porque hay que cumplir con ciertas características físicas e intelectuales que pues ya sea por una o por otra, o psicológicas, pues no te hacen apto para el servicio de las armas. Y bueno, ¿por qué hablo hoy de mis compañeros del ejército? Han sucedido cosas terribles en estas semanas, estas últimas 2 semanas. Ha habido enfrentamientos, ha habido cosas que pues la opinión pública pues no conoce. La detención del general Cienfuegos, cosas que la gente con desconocimiento o por desconocimiento pues hablan de más, ¿no? Ellos creen que todos somos iguales o que dentro del ejército la gente es ignorante, cuando realmente no saben que actualmente para poder entrar al ejército te piden como mínimo requisito tener preparatoria, y para entrar en una escuela militar pues cuando menos debes de tener alguna licenciatura, bueno, dependiendo de a dónde te puedas ir, ¿no? Donde quieras estudiar, porque también puedes entrar desde la preparatoria. Incluso muy buenos amigos míos ahorita están haciendo cursos intensivos de formación de hospitales, de perdón, de oficiales, no de hospitales, perdón. Es curso intensivo de formación de oficiales del ejército. Y pues uno de mis hijos pues está en el Heroico Colegio Militar. Entonces traemos la tradición en la sangre y pues eso no se puede perder, ¿no? Es algo con lo que ya se nace. Y bueno, precisamente ahorita estoy sobre lo que es Boulevard Cadete Vicente Suárez, y pues por eso es que estoy haciendo este video dedicado al ejército. Obviamente las instalaciones militares están aquí a mi izquierda. Es una instalación muy grande, la 25 Zona Militar, y pues bueno, mis respetos para todos los amigos que andan de activo. Eche de fibra, no sean zorras, ya saben, eche de ganitas. Sí, yo sé que es muy difícil dar alguna opinión que no sea apasionante o que no me mueva el motivo. Digo, pues soy militar, tengo tatuado ahí el servicio en la piel, ¿no? Entonces, yo sé que también debo de ser cuidadoso con lo que digo, porque pues luego se puede malinterpretar. Pero bueno, la molestia es esa en general, ¿no? El cómo la ciudadanía nos ve ahora, cuando nos veían antes con respeto, ahora desafortunadamente esas nuevas generaciones no tienen idea de lo que es
ser parte de las Fuerzas Armadas, se les hace muy fácil agredir, ¿no?, al personal militar. ¿Dónde está ese respeto? Yo creo que es la única institución del país que realmente nos puede salvaguardar en caso de desastres o algo. No se confundan con la Guardia Nacional. Sí, es cierto, muchos de nuestros elementos del Ejército y de la Marina fueron asignados a la Guardia Nacional, pero pues es completamente diferente la función del Ejército a la función de la Guardia Nacional. No es que los hayan hecho menos, no es que les hayan degradado, no es que les hayan quitado esa investidura, ¿no? Simplemente pues cambiaron de una institución a otra. Así pasa, no es la primera vez, ya algunos otros presidentes han hecho lo mismo. Y bueno, ya precisamente ahorita venimos pasando por el cuartel general de la 25 zona, y aquí exactamente donde está esta puerta que estaba a la izquierda, ahí me pasé mucho tiempo de mi vida como militar cuando esto era el primer batallón de infantería. Y como anécdota, pues esta barda que ven a mi izquierda, pues me tocó colaborar para hacerla, acarreando piedras desde el Cerro de Tepozuches. Pero bueno, les decía yo que entonces la Guardia Nacional no es lo mismo que el Ejército, y pues no hay que confundir, ¿no? El Ejército siempre cumple con su tarea de preservar y salvaguardar la vida de los ciudadanos, de acuerdo a lo que nos marcan nuestras leyes y reglamentos, como decía hace rato. Y bueno, pues mi reconocimiento total para mis queridos hermanos de armas, si estás en cualquiera de las zonas, batallón o unidades militares, fecha de fibra, otra vez te lo voy a decir, te mando un gran abrazo, mi hermano, y pues espero que se componga esto por el bien de ustedes. Sé que aún los saberes no están así como que para andar en una economía boyante, pero bueno, afortunadamente pues hay trabajo, ¿no? Y en esa pandemia pues es una bendición tener ese trabajo ya fijo. Y pues mis queridos hermanos de armas, les mando este mensaje, échenle fibra, por favor. Sé que nos ven en muchos lugares. Mis queridos hermanos Osvaldo y Ángel Mora, Osvaldo Aparicio y Ángel Mora, por ahí Kobe también, un abrazote a sus familias respectivas. Raciel, bueno, no quiero dejar afuera a nadie, ¿no? Entonces a todos los brothers, ya sabes de ellos quiénes son, un abrazo fuerte de corazón. Igual a mi chamaco que está ahí en el heroico colegio, joven cadete artillero, un abrazote, echa de fibra, echa de ganas. Yo sé que saliendo de la escuela te va a ir un poquito más duro ya en la unidad, pero pues es parte de, así que aprende bien, aprende a mandar bien, aprende a obedecer bien. Pues les mando un super mega abrazo, chavos, a todos. Y bueno, pues este video, como les dije, dedicado a nuestras queridas Fuerzas Armadas, igual a todos los chavos de mi generación, la generación de sargentos, segundos, primeros y oficiales de la Escuela de Transmisiones, Escuela de Metal Transmisiones, Escuela de Metal Transmisiones. Un abrazote. Pórtense bien, chavos, ya dejen de estar de borrachotes, ¿eh? Y nos estamos leyendo y viendo ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Echa de fibra, ya los que están de retiro, disfruten la vida, busquen ahí un poquito con qué entretenerse para que no se aburran. Yo sé que es difícil después de tantos años de actividad y de momento no hacer nada, pues como que la mente empieza a divagar. Y a los que siguen en activo, pues mis chavos, nada más hay de dos sopas, y la de fideos ya saben, ya se acabó, así es que también echa de ganitas. Un saludo a todos mis queridos hermanos de sangre azul, y bueno, les mando un mega abrazo. Ya saben, ahí nos vemos al ratito que les mande yo este video en el grupo. Ya saben, como siempre les pido, denle like y compártanlo, no sean gachos. Igual a todos mis queridos amigos que nos ven. Y ya para finalizar este mensajito, pues a todos nuestros queridos amigos que son civiles y nos acompañan, pues muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Gracias por acompañarnos todo este tiempo, todo este recorrido.
y ya saben, la recomendación de siempre, pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo, chavos. Ahí nos vemos, cuídense mucho, adiós.